Sales López, coordinador de Grupo Comunitario de la Mujer Pilapia en el municipio del Antiguo. Tengo entendido que se reunieron con el presidente de la Comisión de Pesca. Sí, nos reunimos con el diputado Arturo. Uh-huh. Y vimos los puntos a seguir, que queremos reactivar más que nada la economía a nivel municipio y a nivel regional. ¿Sí? ¿Qué necesitan para reactivarlo? Para reactivarla, más que nada necesitamos la confianza que nos den. ¿Sí? La confianza que nos den, los apoyos que nos brindar ahorita precisamente, y queremos más que nada la voluntad de trabajar y salir adelante como grupos. ¿En qué consistió el apoyo? ¿En qué consiste el apoyo? Nos consiste en recursos que nos van a proporcionar, recurso federal, junto con el apoyo estatal, de la mano del diputado Arturo, para más que nada estar en coordinación y nos van a dar todo lo que necesitamos para poder seguir la capacitación, los utensilios, lo que nos ocupa, el estanque y más que nada el apoyo moral. ¿Cuántos grupos son? Ahorita actualmente tenemos 11 grupos. Uh-huh. ¿Sí? Posteriormente necesitamos más grupos porque ahorita estos grupos se vinieron a presentar. Uh-huh. ¿Sí? Ya están conformados, ya están conjuntados grupos de 5 personas de diferentes comunidades. Está Loma Iguana, entra Atillo, entra Pureza, entra La Antigua, José Ingeniero, La Posta, Salmoral y las comunidades de alrededor de la ciudad de Carpe. Como es Vicente López, La Chapul y comunidades adheridas. ¿Sí? ¿Por qué se dedica usted a eso? ¿Por qué me dedico a esto? Pues más que nada me llegó la confianza del señor Francisco Rebolledo, porque siempre he sido una persona muy activista yo. O sea, yo mi comunidad, mi municipio muy abajo. Municipio, alcaldes van, alcaldes vienen y desgraciadamente no nos dan atención. Hoy en día que el diputado de la mano con el señor el ingeniero Francisco Rebolledo nos están apoyando, quiero confiar. Quiero confiar y de eso quiero confiar con mi comunidad. Gracias.